One, two, three. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas. ¡Nos fuimos, vamos arriba! Yo quería parrandear, en esta Navidad yo quería parrandear. Pa' acumular puntitos me puse a bregar, pero mi mamita empezó a preguntar. Oye, del DJ, ¿y a dónde es que tú vas? Estamos en pandemia y no se puede bailar. Ella cerró la puerta y no me dejó ni hablar. Me dijo este corito que te voy a cantar. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. Ay, no te vistas que tú no vas. No te vistas que no vas. Pero estamos en Navidad. No te vistas que no vas. Un ratito nada más. No te vistas que no vas. A la esquina y vuelvo ya. No te vistas que no vas. 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 Ay, no te vistas que tú no vas. Tú no vas, no te vistas que no vas. Vamos al mambo, finito. Tú que eras swing. Pero que swing, es swing. Señoras y señores, llegó el momento de darle cintura, finito, cabezudo, nos fuimos. Que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas. Pero estamos en Navidad, no te vistas que no vas. Hay un ratito y me voy ya, no te vistas que no vas. Lo que quiere vacilar, no te vistas que no vas. Me voy pa' la fiesta ya, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. Mira, este 31, este 31 de diciembre, yo me voy a vestir bien lindo, me voy a poner bien ready. ¿Tú sabes para dónde yo voy? Yo voy para la sala de mi casa a pasarla bien en familia. Usted se tiene que quedar en su casa. Escribimos esta canción para que usted haga conciencia de que se tiene que quedar en casa. Por favor, cuídese por usted, por lo suyo. No te vista que no vas. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Vamos arriba, finito! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Woo! ¡Qué swing! ¡Qué swing! Gracias, Chowi, Stephanie, Dani, Finito, Cabezudo, Tamara. Espectacular, señoras y señores. Muchachos, wow. Pasan el lunes a cobrar, ¿sabes? Que yo sí pago, no sé, no es promoción. Así que, gracias, espectacular. Y ahora, mis amigos, seguimos porque nos quedamos ahorita corto de tiempo por vía Sky. Tengo por ahí a Ángel Canales y a Celso Clemente. Ángel Canales fue corista por 17 años de Tito Rojas. Y Celso Clemente, director musical de Tito Rojas. Ángel, buenas noches. Saludos, ¿qué tal? Ahí tengo, y tengo a Celso. Celso, buenas noches. Saludos, buenas noches. El director musical de Tito, ¿cuántos años tú tuviste con Tito Rojas? Un montón. Bueno, ahora el 30 de diciembre cumplía 27 años. Celso, ¿tú me puedes contar alguna anécdota cortita de todas las que tienes con Tito Rojas? Bueno, pues te diría que estábamos por allá por Alemania, por allá, en una de esas actividades de esos conciertos que hacíamos por allá con Tito Nieves, qué sé yo. Y entonces eso fue un concierto que estaba Tito Nieves, los Bambán, varios grupos de diferentes nacionalidades, inclusive nosotros. Y entonces pues el gallo está cantando Tito Nieves. Y entonces pues suben al gallo a soñar. Entonces pues el gallo se sube y la muchacha, había una muchacha de esas fanáticas de grupo allá, que se sube al escenario. Ajá. Y cuando se le iba a la tipa,
Ay, perdón. Cuando se le iba a tirar encima al gallo, pues, o sea, a Tito Nieves, pues, se fue para donde el gallo, y Tito Nieves se quedó como que, ¿qué pasó aquí? Oye. Eso fue una anécdota de las que, muchas, de excelente. Verdad, de muchas. Y Ángel Canales, que estuvo haciéndole coro al gallo Tito Rojas por 17 años, Ángel. Pues mira, te puedo contar que la anécdota mía fue cuando fuimos a España. El promotor que nosotros, pues, de Basilio le pusimos Basilio, eso se acuerda de eso. Le pusimos Basilio y fuimos a una gira donde fueron como 5 o 6 bailes. Y en el último baile, me acuerdo que el promotor nos debía el último baile, que siempre pues, había que pagarlo por adelantado. Claro. Y de momento, pues, los ánimos se caldearon y. Y el Román y yo, no, tienes que pagarme ahora, porque no, si no, no vamos a subir la tarima. Y Tito, pues, tranquilamente dice, vamos a trabajar, después llegamos con el dinero, vamos a trabajar. Y lo hicieron. Entonces, ¿qué sucede? Después que, luego que pasó eso, viene Tito y nos abraza, nos agarra de las manos a cada uno, a todos los integrantes, a Celso, a Antonio Hernández, a mí, y obviamente, pues, el promotor Basilio, sí. Que le pusimos de cariño y... De momento sale y dice, bueno, vamos a hacer una oración por la paz, la tranquilidad de todos nosotros. Y Dios mío, dame fuerza. Dame fuerza, Señor. Dame fuerza. Y lo agarró por el cuello el tipo. De momento, tipo, ¿te acuerdas esto de eso? Eso fue algo. Oye, agarró el tipo por el cuello. Dame fuerza para agarrar a este hombre por el cuello. Eso y después, luego le dijo, no, tranquilo, bromeando. Esas son unas de las muchas anécdotas. Muchachos, gracias sí. y estamos con ustedes en este momento. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí Puerto Rico Gana en este homenaje póstumo al gallo Tito Rojas. Gracias, muchachos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ahora yo tengo la parte posterior, tengo la bolera canina. Mira los perritos ahí, están por ahí, míralo por ahí. Óyeme, la bolera canina. Betty, ¿estás lista para ayudar con los perritos, mi amor? Muy bien. Yo tengo por ahí a mi amigo Héctor. Héctor, buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? Héctor. Héctor, ¿de qué pueblo? De Cataño, Héctor, ¿cómo se llama su perrito? Brandon, mire, si Brandon, cuando usted lo llame, tumba todos esos bolos que están ahí, se va a llevar $400. Oh. ¿Qué raza es su perrito? ¿Qué dice? ¿Qué raza es su perro? Satito. Muy bien. Un satito. Héctor, pues llame a su perro. Viene, $400 en la bolera canina. Vamos arriba, maestro. Ahí está. Viene es grande. Creo que sí. ¡Ay! Creo que sí. Túmbalo, Brandon. ¡Brandon! Llámalo. Lleva tres. 10 segundos. No pudo ser, ay. Mi amigo, gracias por haber participado. Póngame al próximo participante por ahí, el próximo participante. Yo quiero regalar que un perrito hoy se lleve los $400. Mire, si usted es animal lover como nosotros, mire el perrito. Vamos a ver qué perrito viene ahora. Chanel. Hola, Norma, ¿cómo estás? Todo bien. Su perrita se llama Chanel. Chanel, ¿y cuánto tiempo tiene? 3 añitos. 3 añitos. ¿Y cómo se llama el nene? Jorgenis. Ok. Norma, llame a Chanel. Viene $400 la bolera canina. Vamos arriba. Ahí está la bolera canina. Llamen a Chanel. Ahí viene Chanel. Mira Chanel. ¡Ea, rayo, Chanel! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira! ¡Qué lindo es Chanel! ¡Es una perrita! ¡Túmbalo! Creo que sí. ¡Chanel! ¡Vente, mami! Es perrita, Chanel. ¡Vente, mami, túmbalo! Tiene 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! No pudo ser. Cógete ahí a Chanel, qué linda está. Bueno, pero me dicen que viene Camila por ahí. Camila,
viene por ahí y me dicen que sí se va a llevar los $400. Vamos a ver a Camila, estamos ahí colocando todo. Camila, oye, qué linda estaba Chanel. Vamos a ver a Camila. Ahí está Camila, ahí está Camila. Vamos a ver, está por ahí Camila. Oye, qué bueno estuvo el tema No te vistas que no va. Ah, es que tenemos problemas técnicos porque Chanel no se quiere ir del lugar. Chanel se quiere mudar para Telemundo. Chanel es mala perdedora, no quiere salir del lugar. No quiere salir, ok, ahí está. Chachi, ¿quién la saca? Que no la conozca. Bueno, me dicen por ahí que está Camila. Ahora sí, Camila. Buenas noches. Ahí está Camila. $400. Yo preparo los bolos rapidito. Vengo con los perros ahora, luego de la pausa. Este es Puerto Rico Gana. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Mujeres como tú. Vengo rápido. Amor.